Saludos mi gente, aquí Ángel Torres para Caribbean Car Media. Hoy nos encontramos en Carros Blindados de Puerto Rico con esta Gladiator Rubicon 2020. Y se preguntarán, ok Ángel, ¿por qué otro video de una Gladiator si ya grabaste una? Y la estás grabando en calle, no la estás grabando en el monte donde ella se merece vivir. Pero esta no es como cualquier otra Gladiator que puedan ver. Por fuera se ve normal, obviamente, pues sí tiene sus gomas 37, tiene sus aros fuel off-road pit lock y tiene su lift kit de alrededor de 3 pulgadas. Pero estas son cositas que se pueden ver en cualquier, ¿verdad? Gladiator, por lo menos aquí en Puerto Rico, es bien popular modificarla y todo por el estilo. Pero para empezar, les voy a enseñar lo que tiene debajo del, ¿verdad? De lo que sería boneta. Es el motor 3.6 litros de ella, normal, ¿verdad? Que no hay nada de swap de Hellcat ni swap a nada. Pero si damos la vuelta, puede ver que tiene una turbina Precision. Y se preguntarán, ¿por qué una turbina Precision para mover una Gladiator que solamente tiene goma, aro y suspensión? Bueno, pues esta Gladiator está blindada. Tiene lo que sería, ¿verdad? Lo que se conoce como el blindaje nivel PR5, que aguanta lo que sería el calibre de AK-47 y AR-15, entre muchas otras. Y por eso es que estoy grabando esta Gladiator. Así que vamos a dar, ¿verdad? Vamos a enseñarla por el exterior, enseñarla más a detalle lo que tiene en cuestión de suspensión. Entonces vamos adentro, que es donde se ve la gran mayoría de lo que es, ¿verdad? Este sistema de blindaje. Así que para empezar, como les estaba mencionando, tiene gomas 37 y tiene unos aros fuel off-road que son bitlock, no son imitación ni simplemente para aparentar, son bitlock de verdad. Aquí les doy un close-up para que lo vean mejor. Como les había mencionado, tiene un lift kit que me dicen que es de alrededor de 3.5 a 4 pulgadas por ahí. Y tiene todo lo que es suspensión, hind joints, todo reforzado, todo mejorado. Obviamente le añade demasiado peso el sistema de blindaje, así que tiene que mejorar todo lo que es la suspensión. Dar la vuelta la parte trasera, aquí pueden ver el sistema RadFlow, los aros fuel. Aquí se puede apreciar mejor lo que es, ¿verdad? La suspensión mejorada. También cuenta con lo que es el Cat-Pack MagnaFlow, que se los enseño ahora. Pero fue completamente modificada lo que es suspensión, bumper en acero Iron Cross. Pueden ver la tubería MagnaFlow. Pero lo que me gusta es que por fuera se ve como cualquier otra Gladiator que hay en la calle. Lo que pueden apreciar, eso sí está bastante alta y no tiene lo que son los estribos, así que para alguna persona puede ser un poquito difícil montarse. Pero abrimos el interior y, como les había mencionado, una Rubicon, viene con los asientos en piel. Viene a aclarar aquí. Tiene lo que serían dos mounts para iPads. Estas son iPads, iPad Air. Entonces, techo como, ¿verdad? Con material en alcantara. Pero en cuestión de interiores, no cambia mucho, que eso es lo más que me gusta. Ahora, eso sí, vamos a hablar de lo que es el blindaje. Obviamente, eso, para eso hay que desmontar todo. Como pueden ver, aquí tienen los tornillos, que es para aguantar lo que serían los paneles de la puerta. Tiene paneles en acero alrededor de toda la puerta. Y los cristales son 37 milímetros, si mal no recuerdo. Bajan, obviamente bajan mucho más lento, pero tienes esa funcionalidad por si tienes alguna emergencia o quieres hacer algo. Los cristales pueden bajar. Acá tienes esto que mucha gente no lo piensa, pero cuando tú cierras la puerta, tú básicamente estás protegido por lo que es esto y el cristal, pero no protege para lo que puede entrar por esta área de la puerta. Así que para eso ellos diseñaron esto, que aquí le decimos el tumbacoco, pero pues, ¿verdad? Es en acero metal, y pues tiene este padding en alcantara, pues para que se vea mucho más bonito, y se siente bastante bien. Se ve bastante OEM, obviamente pues tuvieron que picar y todo eso para soldarle a lo que sería el chasis, pero no tiene, ¿verdad?, ese feeling de verse muy extravagante ni nada por el estilo. Para controlar ese sistema turbo, para verificar que todo esté bien, tiene lo que son los relojes AEM para Boost y Air Fuel. Aquí tenemos la llave, así que la vamos a prender ya mismo para que la puedan escuchar. La parte de aquí atrás también, los cristales, tanto este como este, blindado por completo. La capota, obviamente, al blindarlo pierdes lo que es la funcionalidad de poderle remover la capota.
Pero son cosas que tienes que vivir con ellas si quieres tener un vehículo blindado, un vehículo seguro. Aquí les enseño otra vez los mounts para las iPads. Mira, si prende. Así que, bueno, tienes tus bocinas, tu interior no cambia en lo absoluto. Ahora sí, tienes ¿verdad? Lo que sería esta protección aquí. Y así es como se verían. Déjame mejorar aquí la vista. Aquí es como se verían cuando tienes la puerta cerrada. ¿Verdad? No pierden muchísima visión. Pero de verdad que está bastante chévere. Y bastante increíble. Una Gladiator blindada. Y las puertas, pues obviamente al añadirle tanto en cuestión de cristales y en paneles, ¿verdad? De acero. Él añade peso, pero no tanto como uno pensaría. Que, ¿verdad? Me impresionó bastante. Y tengo entendido que los cristales traseros también. Así que ahora voy a poner la cámara abajo y la voy a prender para que puedan escuchar esa tubería MagnaFlow y escuchar lo que sería la turbina de esta Gladiator. Ahora estamos aquí dentro de la Gladiator. Como pueden ver, lo más que me gusta es que cuando le integraron esto en lo que serían los pods para tener tu boost y tu air fuel, se ve bastante clean, no tiene, ¿verdad? No se ve nada como que fuera de lugar. En cuestión de interiores, tienes todo tu sistema de navegación, pantalla táctil, tu sistema, ¿verdad? Para lo que serían los sistemas off-road, palanca de 4x4, para trancar y destrancar lo que serían los diferenciales. Todo eso lo tienes, que es lo más que me gusta. Uno pensaría que cuando uno blinda los vehículos pierde todo lo que es ese, ¿verdad? Algunos Creature Comforts, tiene asientos calentados, el aire, todo funciona, bocinas, todo funciona como de costumbre. Y aquí se puede ver mejor lo que serían los iPads y ese techo. Pero de verdad que me impresiona, porque uno pensaría, pues como les está diciendo, que uno perdería un montón de estos Creature Comforts. Pero todo está funcionando como debe. Y tiene su pipa MagnaFlow con todos sus relojes. De verdad que el sistema es un sistema que está bien puesto. Es un sistema turbo de Prodigy Turbo Kits. Así que se ve bastante chévere. Y tiene una camarita ahí que tengo entendido que se ve por los iPads. Y también tiene los diferentes auxiliares para las luces. A ver si se ve aquí. Los auxiliares. No hay que picar nada ni nada por el estilo, así que todas las luces LED se conectan a los auxiliares y se ve más hoy en todavía. Tienes todos tus puertos de auxiliar, todos tus USB, todo funciona. Y los cristales funcionan, pero obviamente un cristal más pesado baja más lento y, ¿verdad?, no es recomendado estar subiendo y bajando mucho el cristal, simplemente para usarlo en momentos, ¿verdad?, de poca necesidad. Bueno, ahora salimos a darle una vuelta y ella maneja bastante bien, bastante cómodo. Se oye la turbina, así seguramente tuve el micrófono prendido. Y pues, la gente que es de Puerto Rico sabe que nuestras carreteras no son las mejores. Se siente mejor que una Gladiator fábrica y con todo el peso que tiene extra. Contra la madera que se mueve súper, súper chévere.
ya vieron la Gladiator blindada, me atrevo a apostar, sé que es la primera en Puerto Rico y me atrevo a apostar que es la primera a nivel mundial en Estados Unidos. No he visto una, ni he visto videos de alguna Gladiator blindada, así que ya saben, voy a poner la información, está a la venta, obviamente un precio un poquito más alto que cualquier otra Gladiator, pero no es como cualquiera otra que te puedas encontrar por ahí chinchorreando en la calle. Así que con eso los dejo aquí en el Torres para Caribbean Car Media. Muchas gracias a la gente de Carros Blindados y nos veremos en la próxima.